Agencia Informativa UDEM. Los troyanos de tercera división profesional consiguen su tercera victoria consecutiva en el torneo. Ahora la víctima fueron los Bravos de Nuevo Laredo tras un marcador de 2-0. La primera anotación del encuentro se produjo después de un tiro libre indirecto por la banda derecha que remató con la testa Jorge Castañeda al minuto 17. Cerca de la finalización del primer tiempo, Fernando Rodríguez condujo la pelota por la banda derecha, esquivó a los defensas rivales y ante la salida del portero bombeó el esférico para poner el tanteador 2-0. Agencia Informativa UDEM.